A todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Mediando Conflictos Civiles y Comerciales, unas miradas desde la práctica. En este conversatorio me acompañan personas con harta experiencia en materia de mediación civil y comercial que me gustaría presentarles y agradecerles el haber querido participar. Estamos con doña Macarena Vargas, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la UDP. Está también don Javier Vilgen, él es doctor en Derecho, psicólogo y mediador profesional con vasta trayectoria en el campo de la mediación, director del máster en mediación profesional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, mediador en temas organizacionales y de familia, consultor en cooperación internacional en temas de mediación y resolución de conflictos, y don Cristian Riego, abogado titulado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Wisconsin, director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal chileno y de la Ley del Ministerio Público entre el 94 y el año 2000, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, el CEJA, desde el 2008 al 2013 y actualmente director de las clínicas jurídicas de la UDP. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas. También está invitada doña Mónica Fernández, que es directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Argentina. Sin embargo, tuvo lamentablemente un problema de último minuto. Ella nos transmitió todas sus disculpas. Sin embargo, decidimos seguir con el panel original. Y antes de partir esta interesante actividad, le quiero dar la palabra a la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, por cuanto, como ustedes saben, cumplimos 100 mediaciones. Es un programa que ya les voy a contar un poco de los resultados, pero me gustaría darle la palabra a Macarena Letelier para que de alguna manera abra este conversatorio. Maca. Gracias, Sole. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy día y principalmente gracias a estos grandes expositores, a Macarena, a Cristiana, a Javier, nos acompañan y que también han sido parte de este recorrido del Centro de Arbitraje, de alguna manera abrir camino, ¿cierto? Abrir camino a este mecanismo de resolución de conflictos, tantas reuniones con Javier, con la Macarena también. Y hoy día estamos aquí celebrando, celebrando porque de alguna manera el trabajo y la fe que tenemos en el diálogo como herramienta de la sociedad hoy día tiene resultados concretos, que es lo que la Soledad les va a contar durante este encuentro y se va a reflexionar. Un programa de 1.000 mediaciones que se pone al servicio de las personas en un contexto de dificultades post-pandemia, post-estallido social, etcétera, y donde acuerdos se han originado en horas, en días, en semanas, ¿cierto? Esto la verdad es que es una buena noticia y nos obliga a hacer un ejercicio de cómo están nuestras políticas públicas y de cómo estamos instalando la mediación en Chile, que parece que el diagnóstico común es que estamos un poco atrasados, no tenemos la ley, pero sí hay resultados. Y es desde ahí donde tenemos que partir nosotros. Y desde la academia, con mucha fuerza y mirando la experiencia internacional, que es lo que Javier siempre comparte con nosotros, desde su mirada, con esa experiencia que tiene hace tantos años. Así que nada, saludar a la Soledad, jefa de la unidad de mediación, felicitarla por el trabajo este tiempo, con la Daniela, con su equipo. Y seguir adelante. Un acuerdo vale la pena cualquier trabajo. Personas que de alguna manera sacan esta mochila de sus hombros, porque es un conflicto que de entrar al sistema judicial ordinario, que por supuesto que es otra puerta de acceso, toma tiempos distintos, costos distintos y desgastes diferentes, que es lo más importante. Aquí cuidamos la relación de las personas y buscamos seguir adelante, ¿cierto? Poniendo ahí los intereses por sobre las posiciones y todo lo que nosotros conversamos siempre. Así que un gran saludo, nuevamente agradecimiento desde la institución y sigamos adelante con este conversatorio junto a Soledad para no detenernos nunca en lo posible en este camino que ya estamos dibujando hace un tiempo. Así que gracias, Sole, y felicitaciones por esta semana de las 100 mediaciones pro bono.
Muchas gracias, Macarena, por tus palabras, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, nosotros queremos contarles que este programa pro bono, para desarrollarlo, tuvimos un convenio con el Colegio de Mediadores y formar un listado de mediadores que son mediadores del CAM y también mediadores del Colegio de Mediadores. Así que, dicho esto, les queremos dar las gracias a todos los mediadores que han participado en esta labor. Vamos a incorporar ahí en el chat el nombre de todos ellos, porque son varios, si no, nos iría harto tiempo en decir el nombre de cada uno, pero quiero agradecer fundamentalmente a las personas que han hecho posible este programa. La riqueza de las instituciones, a mi modo de ver, están en las personas. Formamos también un comité para designar todas las semanas los mediadores, para analizar cada uno de los casos, y este comité está integrado por Varinia Penco, la presidenta del Colegio de Mediadores, Cristian Sayé, que es mediador también del CAM Santiago, Teresa Vial, que en ese momento era consejera del CAM, ahora es presidenta de la Cámara de Comercio, Benjamín Astete, que es el subgerente de ODR del CAM Santiago, y Daniela siempre nos asistía. Así que todos los martes nos íbamos juntando para ver qué causas ingresaban, qué causas se le podía dar a este mediador, a este otro, en fin. O sea, la idea era ir haciendo un trabajo lo más técnico posible. Y contarles en términos muy generales, nosotros también les vamos a acompañar este informe a todos los que están conectados ahora para que lo puedan ver, que del total de mediaciones que están en el 19%, o sea, 19 causas, porque estamos hablando de 100 cerradas, el solicitado no aceptó participar. Para los que están vinculados al mundo de la mediación, ya sabemos que es un porcentaje importante el de personas que no quieren participar en la mediación y el trabajo de facilitación se hace bien cuesta arriba. Ahora, nosotros sí hacemos trabajo de facilitación, a diferencia de otros servicios de mediación en donde simplemente se despacha una notificación, una carta certificada, y si hay dos cartas certificadas y hay dos comparecencias que no se cumplen, se da por frustrada la mediación. Nosotros como centro sí hacemos trabajo de facilitación en el sentido de buscar un correo electrónico, llamar a la persona, de repente llamar a la empresa, pedir hablar con otra persona de la empresa para que nos contacte con un representante legal, en fin, nosotros sí hacemos ese trabajo de facilitación. Y aquí hay una diferencia bien importante de otros servicios de mediación que se proveen. En el 7% de los casos, o sea, 7 casos, no se logró contacto con el solicitado. No hubo contacto con el solicitado, no supimos del solicitado, ni nos acercamos. El 24% está desarrollándose actualmente, están las mediaciones, y del 50% concluido, un porcentaje importante logró un acuerdo. Un 62% de los casos lograron un acuerdo. Esas son las cifras en términos generales. Dicho esto, además, y quiero introducirlo como contexto porque no podríamos obviarlo, se promulgó en el Diario Oficial la ley número 21.394, que introduce reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, bueno, COVID, en términos generales, la situación post-COVID, y se introdujo el artículo 3 bis del CPC. Es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional. Sumado a lo anterior, se están tramitando en el Congreso las indicaciones al proyecto de reforma procesal civil. Y tenemos dos tipos, dos áreas, temas vinculados a la mediación con respecto a la reforma procesal civil. Uno son estas indicaciones que según se encuentran en segundo trámite constitucional en el Senado, se incorpora la mediación judicial otorgada dentro del Poder Judicial y se establece la mediación voluntaria, pero obligatoria tratándose de ciertas materias. Arriendos, indemnizaciones de perjuicios, cobro de pesos y particiones y algunas infracciones a la ley del consumidor que solo comprometan interés individual. Y además tenemos el proyecto de ley de mediación que no ha ingresado, sin embargo ya hay información por lo menos oficial, acabo de ver
como un PowerPoint en función del boletín, informando sobre este proyecto de ley de mediación. Entonces, dicho esto, y esto es un conversatorio, les queremos preguntar a nuestros panelistas, solamente por cómo los veo, a Maca, Javier y Cristian, por cómo los veo en la pantalla, considerando la dimensión de mecanismo adecuado, ¿por qué la mediación podría ser una vía de solución para los conflictos civiles y comerciales? ¿Ventajas y dificultades? ¿Por qué se los pregunto? Porque algo que para quizás algunos es bastante claro, para el legislador a nivel nacional no lo ha sido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podría servir este mecanismo? Pueden hablar en el orden que quieran, pero yo los veo como están ustedes, por si acaso. O sea, pueden, ¿quién parte? Parto yo, si quieres, Sole. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hola, Javier, Cristian, Macarena, bueno, Soleá y todo el equipo que ha trabajado en este proyecto del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por la invitación. Los felicito también por los resultados y por tener resultados, sobre todo por poder hacer algún ejercicio de levantamiento de información y compartir esa información con nosotros. Frente a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué es adecuada la mediación para este tipo de asuntos? Hay hartas respuestas que serían bien de lugares comunes, que tal vez las hemos escuchado muchas veces, y bueno, desde mejorar la calidad de la respuesta, la adhesión que tienen las personas a ese resultado, la sustentabilidad de los acuerdos, el tema de los costos, la descongestión de los tribunales, pero a todas ellas, y quizás aquí van a ir surgiendo otras, y a lo mejor Cristian y Javier se van a detener en alguna de estas, solo yo quisiera poner hoy día sobre la mesa una nueva que me parece que puede ser interesante y explicar de alguna manera por qué podría ser particularmente atractivo para ciertas personas ir a mediación en asuntos civiles y comerciales. Y me refiero a algo que tal vez lo hemos hablado desde de otra forma, pero del costo-oportunidad que tiene un proceso judicial en comparación con la mediación. ¿Qué beneficios obtengo con una mediación que podría en el fondo comparativamente obtener y ser mejor evaluado que frente a un proceso judicial? Y ahí el tema del tiempo de elaboración de los procesos parece ser como el factor determinante, ¿no? Los datos de los resultados que usted nos ha mostrado es que una mediación duró promedio 69 días, o sea, 2 meses y un poquito más. Y si solo lo comparamos con los datos que tenemos en nuestro sistema de justicia civil, hay un estudio del 2009 de CEJA, en que una primera instancia en un juicio civil duraba 1000 días, o sea, estamos hablando de casi 3 años, no hay punto de comparación, ¿no es cierto?, solamente en términos de tiempo, pero esos tiempos van asociados a otros costos, que son costos de económicos, de trámites, digamos, de gastos propios de los procesos judiciales. Entonces, yo imagino que un aliciente que uno podría explorar y desarrollar con más fuerza es precisamente este, pero no solo ponerlo como esto más barato, esto más rápido, sino que decir, ¿qué es lo que deja usted de ganar, sí, o qué beneficio dejaría de obtener si logra conseguir una respuesta a ese conflicto de manera más rápida y con menor valor económico? En los conflictos civiles y comerciales, en general, yo diría, la gran mayoría de ellos está ícito, ¿no?, un conflicto en que hay alguna prestación económica de por medio. Entonces, hay un dinero que está ahí dando vuelta, que ha posado, una deuda que no se ha pagado, un arriendo que no se ha podido cobrar, el incumplimiento de un contrato. Entonces, si uno lo piensa desde la perspectiva de la medida que yo puedo volver a recuperar ese dinero y hacerlo circular, utilizarlo para otros fines, para pagar o deudas o para adquirir algún bien o servicio, hay una ganancia que el proceso comparativamente no me da por razones de tiempo, como digo, y de costos económicos. Eso lo digo para partir, tal vez podemos con eso empezar a debatir en este coloquio. Yo como sumar un poco a lo que dice la Maca en el sentido de costo-oportunidad, que es una perspectiva bien interesante al momento de poder difundir la mediación, sobre todo cuando pensamos que nuestra mediación civil y comercial tiene un contenido patrimonial. Sin embargo, nos pasa muchas veces, y esto lo digo desde la experiencia del programa, desde la mediación propiamente tal,
que muchas veces los abogados distorsionan este contenido patrimonial y muchos mediadores han planteado de que algo que debiese expresarse en la mesa de mediación y debiese aterrizar es el interés del abogado. Porque en general muchas veces los mediadores nos dan la sensación de que se podría arreglar la situación, pero que los abogados no necesariamente quieren que esto se arregle, ¿ah? Y que este contenido patrimonial no considera la labor del profesional que está asesorando a las partes en la mesa de mediación. Es una percepción que se da muchas veces. Eso por una parte en cuanto a lo patrimonial que se está disputando, por decirlo de alguna manera. Pero también suma a veces el hecho de que nosotros vemos que el conflicto civil y comercial es profundamente relacional. Es decir, este componente patrimonial de alguna manera lo transforma en algo bien posicional. ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Cumpliste o no cumpliste? No tengo nada que hablar contigo. ¿Lo cumpliste la obligación o no la cumpliste? Punto. Y lo hace muy posicional. Sin embargo, cuando uno analiza la ejecución del contrato o la vida de la relación, de la vinculación, se da cuenta que hay una relación que fue torpida, que hubo problemas de comunicación, que tal persona no quiso escuchar a la otra, que le pegó un portazo, en fin. Entonces ahí también lo patrimonial se va un poco desdibujando en la intervención del mediador. Pero entiendo lo que dices tú, que habría una suma que se podría asignar a uno y no quedarse y no perderse en estos 1000 días, por decirlo de alguna manera. No sé, ¿qué piensa Javier, Cristian? Vale. Bueno, primero muchas gracias y buenas tardes también desde aquí, desde Barcelona. Para mí es un placer siempre volver a la Cámara de Comercio de Santiago, y que fue la primera institución que ya en los años 90 me recibió en Chile, y desde donde tengo una experiencia y una historia y unos amigos entrañables. No quiero perder mucho tiempo en eso porque podría estar agradeciendo mucho tiempo a todos los que están aquí y todos los que nos están escuchando. También hay gente del equipo de mediadores que participaron, que conozco mucho y que están también acompañándonos, como Marcela de Roa de Valparaíso y tanta gente tan valiosa que hay en Chile alrededor de la mediación y estos métodos de resolución de conflictos. Yendo a la pregunta, ¿por qué es el mecanismo más adecuado? Es que yo no puedo dejar de pensar que atrás de los conflictos hay personas y que es el método más adecuado. Para mí no es, está muy bien, y me encantó que no pusiste ya la palabra alternativo, sino adecuado, porque qué mejor forma de acompañar y acoger y ayudar a las personas que desde un método que es humano, que deja hablar, que le da protagonismo, todo esto que ya lo sabemos. Pero hay un ingrediente más, que estamos en un mundo que cambió. Estamos en una... Si intentamos resolver los conflictos de hoy con las estrategias del principio del siglo XXI, estoy diciendo del principio del siglo XXI, quiero decir, la pre-COVID, ya nos vamos a equivocar, porque ya sabíamos que veníamos retrasados en el cambio. Ya sabíamos, cuando estábamos hablando, me acuerdo, en el año 2019, sobre la reforma procesal civil, con Sol estuvimos mucho tiempo hablando de cómo insertar la mediación, ya veíamos que veníamos con un delay, ¿sí? Como que ya veníamos retrasados. Pero vino la COVID, paró el mundo, nos cambió todas las reglas del juego, y esto hizo que, evidentemente, las respuestas para resolver conflictos, que ahora son también diferentes, porque están afectados por esta situación de incertidumbre, esta situación de un duelo que no se termina, y muchas veces ni se ha tramitado, y todo eso mezclado con los conflictos de cada día, que las personas tienen que comer, pagar sus deudas y poder cubrir sus gastos, también pensando que detrás de las empresas hay personas que también han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho los efectos de esta pandemia, es más que nunca la mejor y yo diría casi la única posibilidad. Es verdad que yo no soy objetivo cuando hablo de la mediación, porque creo que, porque bueno, mi trabajo y mi carrera va alrededor de esto. Pero es que lo he visto. Y aparte, cuando hablabas ahora hace un rato de la facilitación, creo que ahí está la clave, en salir de una metodología única y cerrada de mediación y pensar en innovación, porque también la mediación que conocíamos de la pre-COVID no es la mediación que hoy necesitan las personas. Y eso también es una reflexión que los profesionales que trabajamos en este ámbito tenemos que hacer. ¿Cómo adecuarnos a un mundo que cambió? Y tenemos la flexibilidad, que siempre ha sido una de nuestras grandes banderas como metodología en la mediación. Y yo lo que me he encontrado es que al final los mediadores y las mediadoras tampoco somos tan flexibles.
también nos ha costado adaptarnos al COVID, al Zoom, a mediar en tiempos diferentes, y el mundo también nos está dando una oportunidad de poder intervenir de otra manera, pero tenemos que saber que el mundo nos está pidiendo también metodologías diferentes. La facilitación es una forma de englobar nuevas metodologías para poder dar respuesta a los conflictos de la gente. Y después algunas cosas que fui apuntando que hablaban ustedes antes, cuando Sole hablabas de las estadísticas, dijiste un 19% no aceptaron, pero yo apunté un 81% sí aceptaron. Ojo cómo contamos las cosas, porque 81% de aceptación es altísimo. Lo comparo con las estadísticas europeas en mediación mercantil y civil, pero básicamente en ámbito mercantil, en temas de mediación prejudicial en Europa, el nivel de aceptación, de participación, está en un 50%. O sea, si ustedes están en un 81%, bueno, ojo, es fantástico, pero piensen que va a bajar, porque normalmente debería... Pero esas son las ganas que tenemos los mediadores cuando empezamos con todo y nos renovamos, y es un número altísimo que hay que aprovecharlo, ¿sí? Y también pensaba en los el 62% de acuerdo, y pienso cuántas mediaciones se hicieron, que quizás no llegaron a un acuerdo, pero igual mejoraron la relación, igual humanizaron más el conflicto, que es verdad que por ahí no lo estuvimos o no lo estuvisteis valorando y cuantificando, o sí, no lo sé, eso me vas a contar ahora, pero yo siempre pregunto a la gente cuando termina la mediación, más allá del acuerdo o no acuerdo, un tiempo después, siempre recomiendo hacer un seguimiento, a ver en qué mejoró, y porque sí, hay casos que tuvimos que terminaron sin acuerdo, pero un tiempo después alguien te envía un mail y te dice, mira, una semana después me di cuenta de lo que habíamos hablado, y nos sentamos y al final lo arreglamos. O mejoró un montón nuestra relación, ahora no podemos llegar a un acuerdo, porque no es el momento. Y eso también es interesante, a veces cuando intervenimos nosotros no es el mejor momento del conflicto, pero quizá podemos ayudar a que algo cambie y el engranaje se mueva de una forma que les ayude a las partes, a las personas. Y el último tema antes de, y ahora sí paso palabra a Cristian, porque si no me engancho y no dejo hablar, que es el tema de los abogados y las abogadas, y es uno de los grandes temas y preocupaciones. Yo creo que la clave es básicamente en los intereses de ellos y darles un lugar de participación, explicar muy bien y clarificar el rol que los abogados y las abogadas van a tener dentro de los procedimientos de mediación, que lo tienen que tener, y la verdad, y también hablar de sus honorarios cuando no lo han hablado con las partes, porque podemos también ayudarles en esto. Y la verdad es que cuando uno logra una buena alianza de trabajo, forman parte del equipo de trabajo también, los abogados que acompañan, son los mejores prescriptores. A mí la mayoría de los casos que me están llegando a nivel privado son de abogados que me han visto mediar en el ámbito público, que me han conocido porque les tocó este mediador por el registro, pero como vieron que trabajaba y que les daba un lugar, y un lugar muy importante, al final son ellos los que después te envían los casos. O sea, tienen que ser realmente nuestros grandes aliados, pero hay que darles un lugar, hay que explicarles el rol y la participación y la oportunidad que también tienen frente a estas nuevas metodologías. Uh-huh. Me callo un poco porque si no, no paro. No, Javier, súper bien. Oye, Javier, ¿y a ustedes cómo ha ido eso de la sesión informativa? Muy bien, nosotros desde noviembre del año 2020 se puso en marcha una reforma en la ley de mediación de Cataluña. Nosotros tenemos un código civil propio en Cataluña, diferenciado del español, con lo cual tenemos la posibilidad de legislar solo para nuestro territorio, y cambió la ley catalana en mediación en temas de familia, y cambió de manera tal que todos los casos que se quieran comenzar por la vía judicial en familia tienen que pasar por una sesión informativa y exploratoria. Y los resultados están siendo muy buenos, y creo que la clave está en la palabra exploratoria. Quiere decir, no es una sesión solamente donde el mediador vomita información o les explica las bondades del sistema, sino que es una sesión donde se explora cuál va a ser la oportunidad que la mediación le puede dar a este conflicto en particular. Quiere decir, analizar, escuchamos de qué se trata el conflicto y hablamos con las partes sobre las oportunidades que tienen en la mediación. Les ayudamos a evaluar en algunas de las cuestiones que decía Macarena, en relación al tiempo, en relación a los costos, en relación a los costos emocionales, que implica un escenario, otro escenario, que a veces el escenario de la mediación, el escenario de la
judicial. Y el tercer escenario es no hacer nada, porque muchas veces la gente piensa que el tiempo lo cura todo, y realmente es el peor escenario. Analizar con las personas, y sobre todo cuando hay menores de por medio y hay familias que se quedan atrapadas en el conflicto, con lo cual se incrementan otras cuestiones más difíciles. Entonces, explorar implica escuchar, analizar y ayudar a entender y a elegir por qué podría ser mejor un sistema que otro. Y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. Tenemos muchos casos de mediación porque los jueces realmente están derivando mucho más también de lo que nos imaginábamos. Piensen que aquí tenemos un sistema que es un poco raro en el sentido que los jueces tienen un sueldo básico y un sueldo, una prima que suma por cantidad de sentencias hechas. Con lo cual, cuando un juez deriva mediación, deja de cobrar un incentivo, ¿sí? Y esto es un problema que hay aquí. Pero así todo, el nivel de derivación es muy bueno, la ley lo prevé, con lo cual, bueno, mucho margen tampoco hay, pero es lo que está haciendo pensar que en el ámbito español que este modelo se podría expandir a todas las causas civiles y mercantiles. Ojalá si fuera. Italia lo está haciendo con muy, muy, muy buenos resultados desde hace unos años y está aquí al lado. Lo vemos. Es que es una forma, en Chile yo no sé por qué nunca se pensó en esta obligatoriedad modigerada, en el fondo que lo obligatorio es concurrir a la sesión informativa y ahí el mediador tiene a la parte y a su abogado y tiene la posibilidad el mismo mediador de facilitar de alguna manera, de venderle producto a la mediación, de explicarle en qué consiste la mediación, de hacerla reflexionar o ver si conviene o no una mediación, si, en fin. Versus lo que es la otra idea de contactar a las partes y que un facilitador les cuente por qué sirve la mediación, que promueva la mediación, o la otra posibilidad es que simplemente yo notifique la existencia de un proceso de mediación y el que llega, llega, y el que no, no. O sea, ahí tenemos tres estadios de acercamiento, y me parece que la obligatoriedad monjeada es bien útil, porque el mediador está con las personas ahí para poder explicarles en qué consiste la mediación. Cristian, te doy la palabra. Gracias también por la invitación. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que han dicho. Para decir algo nuevo, yo quería comentar algo en relación con el vínculo entre la mediación y el sistema de justicia, porque creo que los datos que tú diste, que bueno, yo los habíamos revisado nosotros con anterioridad, dan cuenta de un fenómeno, de un proyecto que se desarrolla, que hemos conocido otros semejantes con resultados también, yo diría, relativamente similares, que tiene como característica el desarrollarse en un entorno, yo diría, hostil. O sea, pero que es muy habitual, por lo menos en América Latina. Y es el de una mediación que se desarrolla en el entorno de un sistema judicial muy disfuncional. En un sistema judicial donde el proceso judicial es muy lento, muy caro, donde la ejecución no funciona, donde hay desconfianza de la población en el sistema judicial. Y yo creo que en ese contexto se da un fenómeno de la mediación que muestra ciertas fortalezas, que tiene también algunas debilidades, por ejemplo, la debilidad en el cumplimiento, ¿cierto? Por ejemplo, que los acuerdos de mediación van a tener que, cuando no son cumplidos voluntariamente, es cierto que hay mayor cumplimiento voluntario que en los casos, que las sentencias judiciales, pero hay casos en que no se cumplen voluntariamente y ahí nos volvemos a encontrar con el obstáculo de que el cumplimiento tenemos que ir a un proceso judicial que es disfuncional, en el sentido que es caro, que es lento, etc. Entonces yo creo que ahí hay un tipo de mediación que se produce, una cultura de la mediación que se produce. Pero yo creo que hay que tener como cuidado con asentarse mucho allí. Porque, claro, uno podría pensar, nosotros somos latinoamericanos y esto va a seguir siendo siempre así. Ojalá no. Y el tema es, ¿qué pasa si empieza a ocurrir lo que parece que está empezando a ocurrir después de tantísimos años? De que la mediación está pasando a integrarse a un proceso de modernización del sistema judicial en serio, ¿cierto? Y yo creo que eso cambia mucho las cosas, y hay que un poco ponerse a pensar en eso. La verdad es que, por ejemplo, en temas de tiempo, digámoslo así, en los países en que el proceso judicial funciona bien, la verdad es que la mediación no necesariamente representa ventajas demasiado claras, porque usted me dice 60 días por una mediación, bueno, en muchos países
en que el proceso judicial funciona muy bien, esos tiempos son los tiempos que toma un proceso judicial de pequeñas causas, un proceso judicial de muy baja cuantía. Entonces, no hay, no, como quien dice, no, esa no pasa a ser la ventaja principal. Y yo creo que ahí hay que retomar con mucha fuerza las ventajas más de fondo, que un poco ya las han mencionado. O sea, la capacidad de reconstruir relaciones previamente existentes, la capacidad de construir una solución más apropiada a las verdaderas necesidades de las personas y no a una estandarización que es la que produce el sistema judicial, el uso de muchos otros tipos de respuestas que pueden ser más satisfactorias, como las respuestas simbólicas, digamos, el restablecimiento de las relaciones, etc. Pero creo que hay que tener presentes estos dos escenarios, porque yo creo que el tránsito es a veces un poco complicado. Yo conozco por lo menos, no en Chile, pero en algunos otros lugares de América Latina, en que el apostar demasiado por las ventajas de la mediación en el terreno, en el ámbito de un proceso judicial que no funciona, puede generar efectos negativos para un escenario distinto, ¿cierto? O incluso negativos para el propio funcionamiento de la mediación. O sea, si entendemos que la mediación es un sistema de solución de conflicto barato y rápido, yo creo que no es una buena manera de pensarlo. Porque eso puede llevarnos incluso a que los otros, que la calidad, como quien dice, vaya bajando, cosa que, debo decirles, he conocido en muchos lugares en América Latina, apostando mucho a ese factor, digámoslo así, económico y de tiempo. Cuando en realidad, como digo, esos no son los factores más importantes, en mi opinión, sobre todo si tenemos la expectativa de que ojalá, no sé si esto va a ser verdad algún día, podamos contar con un sistema judicial que funcione. Y la otra cosa que quería mencionar, también en relación con el sistema judicial, es que yo creo que la mediación y los que están involucrados en la mediación debieran, digamos, entender que tienen una superioridad muy clara respecto del resto del sistema judicial. No tanto en cuanto a la mediación como mecanismo, sino a que la mediación representa una cultura muy seria profesionalmente, que tiene métodos profesionales, que tiene, digámoslo así, que ha desarrollado una cierta artesanía, una metodología pensada, reflexionada, que es producto de la experiencia, que puede ser objeto de revisión, que puede ser objeto de capacitación, y de hecho lo es. Se puede hacer una mediación bien o mal, y esto puede ser juzgado profesionalmente. Nada de esto ocurre en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, por lo menos en nuestra cultura, digámoslo así, latina, en lo judicial, la cultura está constituida por algunos valores, algunas reglas, pero en realidad no existen definiciones profesionales de cuáles son las prácticas correctas. Cómo se hace una demanda, cómo se interroga un testigo, son todas cosas que, bueno, por supuesto hay gente que la hace bien y hay gente que la hace mal, pero porque lo aprendió solo, porque lo intuyó, digamos, esto no se enseña en las escuelas de derecho, y es bastante difícil juzgar si es que un abogado está haciendo bien o mal su trabajo, o un juez está haciendo bien o mal su trabajo, cómo se hace bien una sentencia, qué sentencias son buenas, qué sentencias son malas. Yo creo que esto es algo muy importante, de que quienes trabajan en la mediación entiendan la superioridad de la disciplina que han cultivado, y ojalá piensen en cómo, digamos, traspasar esta idea de una práctica profesional estructurada, arreglada, que reflexiona sobre sí misma, que es algo que se va a requerir cuando se produzcan cambios importantes en el sistema judicial, sin la cual cualquier cambio en el sistema judicial yo creo que no va a funcionar bien. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Civil no viene acompañado de prácticas como las que están definidas en mediación, en que cada mediador sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? En cada momento, digamos, ya hay etapas, ya hay metodología, ya hay fórmula, ya hay... Si esto no ocurre en el ámbito judicial, el sistema judicial va a seguir siendo disfuncional. Y por lo tanto yo creo que hay que tener, como quien dice, una cierta disposición, digamos, a expandir esto que se ha aprendido al conjunto del sistema. Oye, muy interesante lo que planteas, Cristian. Yo solamente dos temas y te hago como una pregunta. La primera,
históricamente en nuestro país, por primera vez, la mediación estaría en el Poder Judicial. La mediación en Chile ha estado albergada siempre en instituciones cuyo fin principal, primero, no es la mediación, o sea, es un producto de segunda línea de los servicios que otorgan, y segundo, es una entidad que tiene por fin esencial velar por los derechos de una de las partes. Estoy pensando en la Dirección del Trabajo, estoy pensando en el Consejo de Defensa del Estado, o bien la mediación familiar, en gran volumen, licitada, está alojada en el Ministerio de Justicia, que es un ministerio que va cambiando durante el tiempo, porque no tiene una autonomía tal como para estar vinculado a una provisión de un servicio que es bastante técnico, es bastante técnico el proveer un servicio. Entonces, primera vez en la historia que tendríamos una mediación en el Poder Judicial. Y de ahí tú das un tema que a mí me parece súper relevante, que uno tiende a tratar de vender la mediación con estas características positivas del ahorro del tiempo, del costo, lo que hablábamos con la Macarena al principio, que decíamos, bueno, que hay un costo-oportunidad. Sin embargo, uno cree que la verdad es que la mediación tiene una riqueza en otros elementos. Por ejemplo, el poder dar soluciones adecuadas. Por ejemplo, en materia de salud hay acuerdos de transacción por explicaciones y disculpas. Uno diría, pero ¿cómo en salud una negligencia médica? Sí, faltas de servicio por explicaciones y disculpas. Es decir, la autoridad te dice, te pido disculpas. Y eso se podría replicar a todas las faltas de servicio en el ámbito civil y comercial en que está involucrado el fisco. Todas, en todas las áreas. Sin embargo, eso, las personas que desarrollan políticas públicas no lo ven, o cuesta mucho porque no se mide. Esto que habla, no sé si conocen a Francisco Gorjón, que habla de los intangibles de la mediación. Él habla de la asociatividad, habla de la confianza, eso es un intangible. Por ejemplo, con las empresas, la confianza, las empresas hablan alto de la... Bueno, ¿cuánto vale la confianza? Pues si le tenemos, porque usted dice, yo soy confiable. Bueno, entonces, ¿cuánto sale ser confiable? Entonces, ¿Cómo mostramos esto en el ámbito civil y comercial? ¿Cómo mostramos? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos en un centro que está en la Cámara de Comercio y nosotros lo que hacemos es decir, la mediación es parte de la sostenibilidad de las empresas. ¿Qué significa esto? Así como usted dice que cuida el medio ambiente, usted también tiene que cuidar sus relaciones. Por lo tanto, cuando un contratista se acerca a conversar con usted tiene que sentarse a conversar y quizás ir donde un tercero que los ayuda a conversar, porque eso también tiene que ver con la sostenibilidad, eso tiene que ver con la confianza, eso es ser coherente en todo lo que estamos impulsando en el sentido de saquemos soluciones colaborativas, conversemos con el otro. Pero ¿cómo mostramos eso? ¿Cómo hacemos que los legisladores, cómo hacemos que quien toma decisión se dé cuenta que en la mediación hay algo más que el de judicializar, hay algo más que menos días? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no sé si la pregunta es para mí, yo no veo más que positivo el hecho de que se incorpore la mediación al interior del sistema judicial. Creo que gran parte de las cosas que tú dices, o sea, yo diría las cosas que tú acabas de mencionar como virtudes de la mediación, la mitad de ellas son virtudes de la mediación, pero la otra mitad en realidad son virtudes que debieran ser del sistema judicial en su conjunto. Por ejemplo, tú dices, tiene que producir confianza. Y bueno, los jueces también tienen que producir confianza. El proceso judicial tiene que producir confianza. La idea de que el proceso judicial es casi como un hoyo negro, oscuro, y de definiciones sospechosas, no es una idea correcta. Es una idea, digamos, es una disfuncionalidad, ¿cierto? O la idea de que el proceso judicial debe ser razonablemente rápido, razonablemente eficaz. Ay, sí, tuvimos un tema. Les doy la palabra. Bueno, yo siguiendo con lo mismo, pensaba que hay algunas cuestiones que estabas diciendo que tienen que ver con el bienestar planetario. Estamos en un planeta que está gritándonos por todos lados que lo cuidemos. Y las personas y las empresas y las organizaciones somos parte de este planeta. Si pensamos en sistemas sostenibles, ¿qué mejor, ¿no? Aquí hay un compromiso ético frente a lo que implica la convivencia ciudadana. Ahí vuelve Cristian.
Ahí está volviendo Cristian. Cristian, te perdimos ahí. Yo no sé si alcanzaron a escuchar lo que estaba diciendo, pero yo decía que a mí me parece que la mediación es fundamental que se incorpore al sistema judicial para que lo, como quien dice, lo contamine con su cultura, con su mayor modernidad, con su mayor, con su capacidad de mirar a los usuarios, digamos, porque muchas de estas cosas, muchas de estas características, son características que esperamos que tenga el sistema judicial, no solo la mediación. Obviamente la mediación tiene algunas particulares. Y en consecuencia yo veo solo como positivo esa posibilidad y creo que debiera prosperar mucho al interior del sistema judicial, no solo la mediación misma, sino la cultura de la mediación, que es una cultura distinta, una cultura abierta, una cultura transparente, una cultura que pone el énfasis en el servicio al usuario, cosas todas las cuales tradicionalmente no han sido parte de nuestra cultura judicial. Bueno, acá hay un tema importante. En los países en donde ha proliferado la mediación, ha sido el propio Poder Judicial el que ha impulsado esto. Y eso en Chile no ha sucedido. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Qué creen que hay ahí? ¿Ah, es una cuestión cultural? ¿Por qué choca tanto muchas veces este mecanismo en el sistema de justicia? Es más, hasta hace pocos años atrás a uno le decían, bueno, que hagan mediación y después entramos a la justicia. Varias veces a mí me tocó decir, pero no, ojo, si la mediación también es justicia. No. La justicia empieza con la demanda y lo anterior es, es una facultad extraña, pero no es jurisdiccional, por lo tanto, no sé qué, pero no es jurisdiccional. Porque, ¿cómo lo ven eso? Dale, Javier. No, bueno, yo creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo cuando se cortó la comunicación con Cristian, que tiene que ver. Y creo que él lo terminó de decir muy bien, hay que pensar en una cultura que está cambiando, aparte del cambio cultural, ¿sí? Y la pregunta de por qué es tan difícil, yo creo que la respuesta está en la cultura heteropatriarcal en la que hemos crecido y que sostienen en nuestros países latinoamericanos, verticalista, donde el poder se supone que siempre lo tiene alguien que está arriba y que detenta. De hecho, cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos hablando de que hay un ciudadano que tiene que acceder a la justicia. ¿Por qué no pensar que la administración debería acceder al ciudadano? Invertir la escalera, o sea, bajar a donde está la gente, ¿sí? Porque si no, siempre estamos en arriba y abajo, y esta cuestión tan verticalista, tan patriarcal que nos atraviesa, es lo que realmente está poniéndose en crisis. Y si vemos la historia de nuestros países en los últimos meses, es como un jarrón que se empieza a rajar y empieza a salir agua por todos lados. Es hora que empecemos a pensar en serio desde una responsabilidad ética, es lo que quería decir antes, porque cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, no es solo corporativa, también es institucional, ¿sí? También es responsabilidad social desde los estados. Yo realmente cada vez tengo más dudas sobre si la mediación es un sistema de justicia. Yo creo que es un sistema que ayuda a las personas a vivir mejor y a gestionar sus diferencias, y no sé si no debería ser un mecanismo que dependiera de las instancias más altas del Estado, de una forma más transversal. Cuando yo pienso una política pública, la pienso de esa manera. Desde salud se puede trabajar, desde educación se puede trabajar, desde justicia se puede trabajar, desde lo que son las administraciones locales. Hay un montón de ámbitos donde las personas nos socializamos, donde las personas nos encontramos y donde hay conflictos. Entonces, cuando uno piensa en una política pública a nivel país, a nivel Estado, quizá hay que empezar a pensarla desde una perspectiva más patriarcal, porque si la seguimos, para mí, pensando siempre desde justicia, estamos como pidiendo permiso a aquellos que yo creo que les va a costar mucho compartir un pedacito de su poder, porque no están acostumbrados a compartir su poder quien detenta poder y quien detenta permanentemente poder, ¿sí? Con lo cual creo que es una reflexión que a mí me parece que es un poquito más profunda, o yo estoy ahora con estas ganas de ser un poquito más revolucionario todavía. Pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas como una cultura de la paz? ¿Te lo imaginas como algo transversal? Imagino como una política pública de Estado, que dependa del, no sé, del Parlamento, ¿sí? O del Congreso,
si quieres, para que sea consensuado con distintos colores políticos, pero que dependa hasta de presidencia, te diría. Tendría que tener patas en todos los ministerios que hay en un país, porque las personas nos encontramos en todos los ministerios que se crean. O sea, en realidad los ministerios se crean para dar respuesta a los problemas de las personas. Y la mediación, con las metodologías que tiene la mediación, y con lo que implica la cultura de la mediación que decía Cristian, tiene justamente esa perspectiva de poder dar respuesta en distintos lugares. Yo creo que el tema que haya estado siempre ligado a la justicia quizá nos vino bien en un momento para darnos a conocer o porque por ahí empezó por algunos jueces o juezas innovadoras, pero creo que al final es como una losa que llevamos atrás y estamos siempre pidiendo permiso. Y yo creo que, al menos yo ya tengo una edad en la cual a veces me permito ya no pedir tanto permiso. Ni quiero ser el hermano pobre de nadie, ni quiero ser el hermano barato de nadie. Quiero que la gente confíe y quiero que la gente me elija porque sé que lo que estoy haciendo está bien. No, digamos, hay otras profesiones a las cuales no se les pide permiso. Los médicos no piden permiso para hacer innovación. Y todos nos estamos vacunando con algo que esperemos y los resultados dicen que están bien. Pero no piden permiso. Nosotros siempre tenemos esta cosa de hermano menor, de estar pidiendo permiso y pidiendo hasta disculpas por existir. Y creo que ahí también tenemos una responsabilidad nosotros como colectivo. Bueno, efectivamente, yo creo que, claro, siempre hemos estado vinculándonos a la justicia, pero yo coincido contigo que la labor de mediación es una labor transversal a todo el quehacer humano, ¿ah? En todo ámbito, el mediador tiene una posibilidad de intervenir, de trabajar, de prestar sus servicios, sin necesidad de estar vinculado a la justicia. Me dejan pensando y pensaba A y ahora estoy pensando B. Macarena, te doy la palabra, no sé. Sí, yo quisiera decir algo. Yo planteé lo del costo oportunidad como una forma de, pensando en el entorno hostil que ha tenido la mediación en todo el periodo que se ha intentado instalar en nuestro país, particularmente en el ámbito judicial, me imaginaba y creo que esa vía, como una forma de mostrar una bondad, una ventaja, podría ser una buena, un buen factor para convencer a aquellos que no están convencidos. Pero yo soy de las primeras, ¿no?, en sumarme a la política, o lo expresado por Cristian aquí, por Javier, de que aquí hay otros valores mucho más fuertes y mucho más preponderantes que solo el costo económico y el tiempo. Lo que me pasa con los años de experiencia que llevo en estos temas es que ese discurso cuesta que permee, ¿no? Ese discurso la gente lo mira como un poquito naif, sí, la calidad de la respuesta, las personas, las relaciones, pero en el fondo te preguntan, bueno, a ver, Hacienda pregunta cuánto cuesta esto, cuánta plata me voy a ahorrar. Entonces un poco la lógica de tratar de vender el producto, pensé potenciar esa mirada. Pero dicho eso, yo también creo que tenemos que pensar un poco vinculándolo con el sistema de justicia, que dejar en la línea de Javier, dejar de pensar que la mediación es una cuestión marginal y secundaria y que tiene un papel de hermano pobre o el invitado de piedra, como siempre decimos, y que hay que ponerla en el mismo plano que el proceso judicial. Y en eso me parece que la reforma a la justicia civil chilena comete un error al crear una ley de mediación paralela a la reforma. Yo soy de la idea de que la regulación de la mediación civil, judicial, como la estamos conversando, debe ir en el Código Procesal Civil. Debe haber un capítulo, un título, donde se establezca de forma expresa el mecanismo, su etapa, los mediadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí sería como un piso básico. Claro, nos podemos contentar, ¿no?, conformar con una ley de mediación especial, pero yo creo que por ese lado no nos va a ir tan bien. Y creo que también debemos, para potenciarla, despejar dos mitos que yo veo en la justicia civil. Uno es que la justicia civil es solo para asuntos de gran cuantía, con, ¿no es cierto?, monto de dinero muy alto, y por un lado, y por otro lado, donde principalmente están participando como partes, empresas o personas jurídicas. Y eso tiene una razón muy, muy concreta, que es la enorme prevalencia que tiene en la justicia civil la cobranza. Todos lo sabemos, al menos, a lo mejor Javier tú lo has leído también, de sobre el 90% de nuestros juicios civiles son juicios de cobranza o juicios de ejecución, ¿no?
Y entonces, claro, sí, esa es la mirada que la mayoría de la gente tiene desde afuera y dice, bueno, esta es una justicia para los ricos primero, donde hay montos de dinero muy altos y personas jurídicas, empresas, sociedades de inversión, etc. Pero me parece que eso hoy día es posible desmentirlo con datos de varios estudios que nos muestran primero que hay una infinidad de problemas justiciables o necesidades legales y satisfechas que requieren una solución y que el espacio para resolverla es el sistema judicial, ojalá con la mediación, ¿no es cierto?, como un mecanismo que se ofrezca en igualdad de condiciones, como decía. Y hay un estudio particularmente interesante que salió el año pasado, el 2020, que hizo la Católica junto con la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, o a solicitud de la Dirección de Estudios, donde muestra, por ejemplo, que un 76% de las personas encuestadas dice tener un problema justiciable, 76%, o sea, es muchísimo. El 2015, que hubo un estudio similar, era un 44%, o sea, aumentado, y claramente uno podría imaginar cómo afectó la pandemia y en el caso chileno el estallido social en el 2019. Muestra, y ahí yo quiero detenerme en dos cositas, muestra que el problema, los problemas prevalentes de este 76% tienen que ver con productos y servicios, y con dineros y finanzas. O sea, temas que son de justicia civil, el incumplimiento de los servicios contratados, desde la telefonía celular, el TV cable, los servicios básicos, y problemas con tarjetas de crédito, ¿no?, etcétera, etcétera. Ese es un área que pareciera que es como, insisto, no, le compete a las empresas, pero hay miles de personas naturales, como cualquiera de nosotros, que tenemos esos problemas con, ¿no?, el servicio TV cable o de telefonía celular, y que eventualmente podríamos llegar a necesitar una solución. Pero además muestra este estudio lo que me llamó la atención, problemas emergentes, que son problemas ambientales y de internet. Los ambientales, uno diría, bueno, van a ir a la justicia especializada, en el caso chileno, los tribunales ambientales, pero todo lo que tiene que ver con internet, al final es, de nuevo, producto y servicio. Estafas, pagos, problemas con las transferencias electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ahí hay un mundo de problemas que no están resueltos, que no son de grandes empresas, o sí, la empresa sería el demandado probablemente, en que podría la justicia civil tener una voz fuerte y ser capaz de abrir los espacios para que lleguen esas personas. Y respecto de los perfiles, claro, siempre decimos son entidades, y hay dos estudios, uno que hizo Ricardo Lillo, profesor hoy día de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex UDP, en que mostraba que los perfiles de los casos sacando la cobranza, por ejemplo, los sumarios y en los ordinarios, son preferentemente personas naturales. Entonces, desmentimos eso, y lo mismo con los resultados del programa de ustedes, ¿no es cierto, Sole?, donde muestra que hay un 44% de personas naturales que están detrás, y yo me pregunto cuántos también serán pequeñas y medianas empresas, o sea, los jóvenes que están emprendiendo con un negocio, no sé, de vender fruta o mermelada o queso, qué sé yo, o alguna cuestión online. Entonces, desmistificar que la justicia civil es de los ricos, de las empresas y de los grandes conflictos, sería un primer paso para mostrar la necesidad de incorporar la mediación, y eso pasa también por modificar el relato de la reforma a la justicia civil y esta larga reforma que llevamos casi los 10 años, en que, claro, ¿a quién le interesa, ¿no? Por ahí yo he escuchado, ¿no?, ¿a quién le interesa? ¿A quién le importa la reforma? Claro, si es para, de nuevo, la empresa, para Falabella y el retail, no, pues no le interesa, pero si fuera para una persona común y corriente con un problema que en el auto lo llevó a reparar y se lo dejaron mal y bueno, y se quedó sin poder, no sé, si es taxista, sobrevivir. Bueno, eso es un conflicto civil y que amerita una solución rápida. Y entonces ahí la mediación yo creo que tiene un papel clave y necesitamos mostrarlo, ¿no? Mostrarlo fuertemente. ¿Y cómo, Macarena, bueno, tú tienes harta experiencia, has participado en estudios, hay un texto súper bueno tuyo de la justicia de doble hélice. Un texto de la justicia de doble hélice que habla un poco de toda esta resistencia. Y
¿Por qué pareciera ser que no importa a esta problemática a la persona natural? Porque claro, uno podría decir, claro, solamente desde la perspectiva de las grandes empresas, pero en el mundo de los justiciables o en el mundo de la justicia tampoco. De hecho, si uno ve, por ejemplo, los programas de gobierno, no hay ninguno que haga alusión a la justicia en el ámbito civil y comercial. Cuando de alguna manera los que trabajamos en mediación decimos, ojo, en el ámbito civil y comercial hay una asimetría tan grande que si no hay un espacio en donde esa asimetría se pueda solucionar, la gente no resuelve los conflictos y gana el más fuerte, gana el más poderoso, en fin. ¿Pero por qué tampoco lo ve el ámbito judicial? ¿Por qué tampoco lo ven las políticas públicas? Yo, y cortito para no quitarle la palabra a los demás, yo creo que porque la verdad que la justicia civil hoy día es sinónimo de cobranza judicial. Cuando el 90%, no me acuerdo exactamente el monto, es eso, claro, que mira de afuera el ¿no es cierto?, el experto de Hacienda o el experto de justicia y dice, bueno, pero vamos a invertir plata, vamos a sacarnos la mugre con un proyecto de ley para... que es la discusión que hemos tenido para la empresa cobranza, para las grandes empresas, ¿vale la pena invertir en esto? Yo creo que de ahí venía, ¿no?, una propuesta de desjudicializar la ejecución y darle un espacio a los verdaderos conflictos civiles y comerciales que hay. Yo creo que eso como que nubla, ¿no?, nubla el diagnóstico. Si eso lo sacáramos de la ecuación, me parece que podría verse con más fuerza lo que yo proponía. Pero además también yo creo que, y algo que salió en el, digamos, los resultados del programa, de las 100 mediaciones, el desconocimiento. Eso es una barrera gigantesca. Y es algo súper cliché que lo decimos, los abogados no saben, las abogadas, pero es de verdad así, y en realidad eso es como un desafío que ya cruza lo civil o ¿no?, lo comercial, pero ese desconocimiento es otra barrera importante que habría que derribar en este proceso. Bueno, yo creo que ese desconocimiento es demasiado profundo, es muy, muy fuerte, y eso hace muy difícil la tarea de la mediación, de la facilitación, de invitar a alguien a conversar. Es muy, muy difícil, precisamente porque tú estás hablando con un profesional que está de alguna manera representando los intereses de otro, pero que no conoce en qué consiste el mecanismo. Ese es un problema clave, ¿sí? Todo el rato como que tirando un poco palos de ciego. Es clave, clave, y el mediador trata de acogerlo, trata de hacer algo, pero el abogado tradicional, litigante, está acostumbrado a otra forma, a una argumentación, a una idea probatoria de todo lo que dice, que en la mediación hace, pero agua por todos lados y que cuesta mucho. ¿Cómo ven ustedes estas barreras, o cómo ven ustedes estas dificultades? No sé, Javier, Cristian, o quien quiera hablar. Bueno, yo creo que el tema este que estamos tratando es fundamental. Yo creo que el prejuicio de lo que dice Javier es que yo también estoy de acuerdo que la mediación tiene un espectro de un ámbito de utilidad mucho más amplio. Pero en relación con el sistema de justicia, yo creo que su importancia en la política de justicia, en el ámbito de justicia, es clave. O sea, yo creo que, digámoslo así, la reforma a la justicia civil es la mediación. Primero, porque va a representar una respuesta muy sustantiva, o digámoslo así, en los países en que tienen sistemas de justicia que funcionan bien, la mediación es una respuesta de un gran protagonismo. Pero segundo, porque la cultura de la mediación es la que permite transformar al conjunto del sistema. ¿Cierto? La cultura, ¿cierto? Una cultura de totalmente distinta a la cultura jurídica judicial tradicional. Y que tiene que cambiar en ese sentido. O sea, los sistemas que funcionan, ¿cierto? Me ha tocado conocer tanto en distintos ámbitos, en países como Alemania, por ejemplo, o en países como Estados Unidos, como Australia, donde existe un sistema judicial muchísimo más, digamos, cercano a la población, en que estas mismas características de la mediación se viven en el conjunto del sistema judicial. O sea, en que los jueces tienen una aproximación humana al usuario, en que los jueces escuchan al usuario, en que hay una metodología para que el juez desarrolle la audiencia y permita que el usuario cuente su historia y cuente su problema,
Y claro, dentro de la respuesta hay una respuesta que tiene que ver con la mediación, en que se autoconstruye una solución, pero también hay una respuesta jurisdiccional propiamente tal en que el juez toma una decisión. Pero hay la mayoría de los elementos de lo que hoy día nosotros conocemos aquí en Chile como la cultura de la mediación están presentes en el conjunto del sistema. Y eso proviene, históricamente, de personas que, digámoslo así, innovaron a partir de ver este otro camino. Porque claro, si uno es un jurista que fue entrenado para litigar, probablemente, y sobre todo litigar en una cultura jurídica muy anticuada, muy cerrada, muy elitista, muy, como dice Javier, muy patriarcal, en que son todos varones, en que son todos de Santiago, en que son todos de ciertas características, de cierto origen social, probablemente nunca va a haber esto. Entonces, quienes de hecho fueron los que produjeron la reforma, fueron personas que vienen de este otro mundo cultural, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí lo que se requiere, digámoslo así, es que la cultura o el mundo de la mediación asuma en parte con que la reforma es su tarea. Alguien diría, ¿cómo? Sí, porque, digámoslo así, los profesores de derecho procesal y los grandes litigantes que litigan en las cortes probablemente no lo van a hacer. No lo van a ver. Pero además de nuevo, tampoco tienen demasiado interés. Porque a pesar de que es un sistema pequeño, anticuado, a ellos les va muy bien al interior. Y probablemente piensan que si se rebarajan las cartas, podría que a ellos no le tocaran las mismas manos que tienen hoy, digamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que, digamos, pensando en el futuro, yo creo que es fundamental que esto se incorpore al sistema judicial, se incorpore, como dice la Macarena, al Código Procesal Penal, al Código Procesal Civil, no como un capítulo, sino que no, que esta cultura esté instalada en el centro del Código Procesal Civil, porque gran parte de sus características son las que necesita el conjunto del sistema judicial. Si el sistema judicial no adopta las características de la mediación, por lo menos alguna vez, va a seguir siendo un sistema disfuncional. Ahora, el proceso, como quien dice, político, profesional, es bien complejo. Pero yo creo que pasa en gran medida por lo que también alguien mencionaba. No entender que la cultura de la mediación es marginal, sino que es principal. Es lo que, como quien dice, es la buena nueva. Es la que nos va a permitir iluminar que, por lo demás, si ustedes se fijan, es un poco lo que ha pasado en las otras áreas en que sí hubo reforma. ¿Cierto? Por ejemplo, en el área familiar, gran parte de lo que se reformó respecto de los antiguos tribunales de menores es precisamente porque, claro, lo que pasa es que ahí había otras condiciones, había un ministerio de la mujer, había una cultura, digamos, política distinta, que fue la que permitió reformar la justicia familiar, que cambió dramáticamente, sin perjuicio que uno siga teniendo críticas a eso, y que sin duda no está terminado, pero hubo un cambio dramático. Pero eso tiene que ver con que precisamente hubo otra cultura que traía otras nociones y que se incorporó y fue capaz de modificar, como quien dice, o por lo menos dar la lucha, nunca la modificación va a ser total, pero dar una pelea, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy día el mundo de la mediación tiene que dar la pelea frente a la cultura jurídica tradicional. ¿Dónde la pelea se produce? En el sistema judicial, en la ley procesal y en cada uno de los ámbitos. Y además esa lucha, como quien dice, por la hegemonía cultural tiene enormes ventajas para dar. Tiene enormes ventajas porque este otro mundo tradicional no es un mundo donde se haya reflexionado mucho, donde haya prácticas muy consolidadas, donde haya gran conocimiento. No, es más bien un mundo producto de la repetición tradicional y del no cuestionamiento de ideas que vienen hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que Cristian nos da una tremenda tarea para, como esto, como un coach, ¿no? Como dicen, sí, podría ser que uno permeara al mundo más establecido. Javier, te doy la palabra. No, es que me pareció súper interesante escucharlos. Súper. Escucharlos a ambos, a los tres, siempre, pero la verdad es que me quedé pensando, cuando escuchaba ahora a Cristian, pensaba, no sé si es Cristian o Cristian. Eso primero. Cristian. Vale, Cristian, vale. Cuando escuché a Cristian pensaba, digo, claro, el tema es el liderazgo. Las grandes revoluciones que han cambiado cosas en el mundo jurídico y judicial, como por ejemplo los derechos de la mujer, los derechos del colectivo LGTBI, los cambios en temas de familia, han sido impulsados por liderazgo. Liderazgo que viene de la ciudadanía, que viene de colectivos, de gente que se ha jugado la vida en la calle para que nosotros tengamos una vida mejor.
no digo que tengamos que ir a poner otra vez el cuerpo, porque ya lo hemos puesto muchas veces, ¿eh? Pero es decir, hay que pensar que el liderazgo va a mover cosas. Y a veces el liderazgo puede venir también desde la política. Y es muy rentable políticamente hablar de convivencia y apostar por la cultura de la paz, del diálogo, de la, del encuentro, como la mediación. Yo no entiendo todavía cómo, bueno, no voy a decir lo que pienso, pero realmente no quiero dar ideas, porque ustedes están en periodo preelectoral. Pero bueno, lo dejo ahí. Y me quedé pensando en lo que, y me quedé pensando en lo que decía Macarena. Se dijo una frase que me sigue dando vueltas, y dijo, 10 años de reforma procesal civil. ¿Ustedes se imaginan querer reformar el baño de casa y estar 10 años sin baño? O sea, que es terrible. Yo he hecho a los trabajadores, o a quien me diseñó, o quien me dijo que había que diseñar, o me mudo, ¿sí? Claro, cuando uno quiere hacer una reforma, una reforma 10 años ya no es una reforma, ya empieza a ser parte del sistema, quizá. O empieza a ser parte de algo que no va a mover nada del sistema. Creo que habría que pensar igual de una forma hasta más valiente, ¿no? Decir, bueno, si una reforma está tardando 10 años, mira, ya cambiamos el nombre. Pensemos en otras cosas, porque 10 años es mucho tiempo. Y yo no más de 10 estar. Años, ¿eh? Ojo, es del 2004, claro. Ya casi tengo... 17. Yo dije 10 años de cuando ingresó. Sí, pues, bueno, claro. O sea, 10 años, pero es mucho más. Sí. Sí. Claro, quizás ya hay que empezar a pensar, al menos cambiemos el título y el nombre, porque si no, es como quedarse algo que también te tira abajo, ¿no? Pero escuchándolos, creo que sí que es un cambio de cultura. Ojalá la justicia estuviera a la altura y con las ganas, y digo la justicia ya en grande, ¿eh? No solo de Chile, sino en general, de pensar que las respuestas a la ciudadanía tienen que ser desde otro lugar o tienen que ser desde otros lugares, sin dejar a nadie afuera, sino integrar lugares diferentes. Y hay países que lo han logrado. Y no sé, cada país tiene su particularidad, con lo cual también a mí a veces cuando uno mira derecho comparado o mira políticas públicas comparadas, es un poco difícil porque la historia de cada país, de cada pueblo, es diferente y eso también nos marca y nos hace que seamos quien somos. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser iguales, que nosotros mismos, que quedarnos inmóviles. Quiere decir, el cambio se demuestra cambiando. Y yo, bueno, estoy contento de saber que estoy rodeado de gente aquí, que somos toda gente innovadora, con ganas y con mucho emprendimiento en la cabeza. Posiblemente algo que me haga pensar es qué pasa que no nos estamos haciendo escuchar o no estamos llegando a lugares de poder donde se dirimen las cosas, ¿no? Y siempre hablo de la corresponsabilidad y también me lo tengo que aplicar. Yo igual soy de tocar puertas y creo que aquí todos tocamos puertas y somos pesados, en el mejor sentido de la palabra. Pero creo que gracias a eso también la mediación va a ir ocupando y va ocupando, ¿eh? Y la mediación no es igual ahora que hace 10 años, que hace 15 años, ni que hace 30 años. Es un cambio que va lento, pero yo creo que es imparable. No conozco ninguna realidad en la cual se haya implementado una política pública de mediación y luego se haya cerrado. Siempre se ha ido ampliando o se ha ido estancando, pero no va para atrás. Sí, yo creo que, bueno, nosotros en Chile tenemos un caso paradigmático, que fue el caso de las unidades de justicia vecinal. En Chile sí se produjo, que no tenían, impresionante, no tenían institución en la cual albergarse, estaban en el Ministerio de Justicia, se instalaron, funcionaron bien, hay personas que encontraron que los resultados no eran tan buenos y todo, pero sí habían acuerdos, la gente sí optaba por la mediación, sí habían equipos multidisciplinarios. Sin embargo, llegó un momento en que orgánicamente no había dónde colocarlas y se cerrar. Así que eso en nuestro país sí ha pasado, por lo tanto uno está atento. Y claro, me quedo pensando en lo que tú dices, cómo ustedes llevan más de 10 años esperando una reforma procesal, y tú hablabas y decías, bueno, pero es que quizás ahora sí, yo sigo teniendo la idea en mi cabeza, que ahora sí que sí, estaba pensando, bueno, claro, si llevo 10 años esperando, no, a mí particularmente me preocupa de la instauración de la mediación, los volúmenes que se trabajan en Chile, en Chile finalmente las puertas de acceso o de entrada terminan siendo muchas veces como una máquina a moler carne,
Y eso se aleja mucho de lo que es el espíritu de la mediación, que tiene que ver con acoger a las personas. Me preocupa el otorgamiento de un servicio con volúmenes impensados. La otra vez veía las cifras de mediación en Inglaterra y eran 16.000 mensuales, o sea, perdón, anuales. Y en Chile se piensan 200.000. O sea, son unos volúmenes, o sea, unos volúmenes que son una locura. O sea, de verdad que yo creo que tenemos absolutamente distorsionado el nivel de volúmenes de ingresos porque no utilizamos otras herramientas, como parte de lo mismo. Y por lo tanto se hace ahí complicado. Bueno, ya vamos como se nos ha pasado la hora rápido, tratamos de hacer esto sin orden, nos costó un poco al principio porque yo dije los veo a ustedes así y ahí dije, ay, ya di un orden, perdón, pero yo quería no tener orden. Hay algunas preguntas en el chat y también les doy la palabra para que comenten lo que a ustedes les interesa. Hay una pregunta de Silvia Fansalida sobre qué opinan de la incorporación del artículo 3 bis al CPC. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo influye de alguna manera en la mediación? Y también les doy la palabra para cualquier tema o cualquier reflexión que les haya quedado o para comentar esto, en fin. Está bien la pregunta, ¿eh? Yo creo que todos los operadores jurídicos tienen que conocer la mediación y tienen que saber al menos informar y derivar, sobre todo cuando se piensa como una política transversal. No sé si es específicamente el artículo este al que se refiere Silvia, pero leyendo la pregunta me hace pensar en esto, que no todos tienen que ser mediadores ni mediadoras, pero todos tienen que saber que esto existe para derivar y saber informar a la gente. Ahora, ¿dónde van a derivar? Es complicado, tenemos un tema, porque como no tenemos la institucionalidad, ahí hay un tema. Yo me sumo a lo que dice Javier. A ver, yo cuando esta norma se propuso en este proyecto de ley el año pasado, la mayoría de la gente la vio como una norma programática, exclusivamente como una linda declaración de intenciones, de que vamos todos por la mediación o los métodos autocompositivos. Yo la verdad que me alegré, aun cuando soy escéptica, como dice la Sole, de cómo va a funcionar, porque realmente no hay cómo llevarla a la práctica, pero es un gran paso desde el momento que se incorpora el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil chileno de 1903 ha tenido algunas reformas procesales, principalmente por razones obvias, pero esta sería la primera vez en la historia de casi un siglo y tanto en que se incorpora una mirada nueva, y quizás eso que dice Cristian, que me gustó mucho, esta lucha por la hegemonía cultural. Bueno, esta puede ser tal vez una puerta de entrada o un primer paso pequeñito, pero bueno, oye, hay algo más allá en el mundo que no es solo el juicio y el litigio. Y yo lo veo con buenos ojos, pese a tener, como decía, ¿no?, dudas de cómo se va a poder implementar sin una ley o sin una regulación. También veo como un buen augurio la incorporación de la mediación telemática, que esta misma ley incorpora para los temas de familia. Una pelea que tuvimos todo el año pasado y este parte, ¿no?, sobre todo en el periodo de pandemia más fuerte, con las restricciones sanitarias que nos impedían movilizarnos. Bueno, este también es un paso, solo en familia, pero bueno, uno diría tal vez más adelante esto se puede extender hacia otras áreas. Yo sería de la hipótesis de que abrirlo a todas las áreas, definitivamente, una cuestión de cada parte, decidir si participa o no y tomar los resguardos necesarios. Pero eso ayuda y libera de una discusión y de un entrampamiento que se produjo el año pasado de no se puede hacer mediación porque, no sé, todo esto es como sagrado y sacrosanto, no se puede tocar. Bueno, la vía es flexible, cambia, qué mejor ejemplo que lo que hemos vivido en estos dos últimos años. Bueno, creo que esos son dos elementos muy, muy positivos y que también los miro como con ojos de una primera etapa en este cambio cultural. Gracias, Macarena. Cristian, estás en silencio. Disculpa. A ver, un tema que a mí me gustaría plantear, y por supuesto que es más complejo, es el de los abogados. Tú lo mencionaste y creo que es un tema muy... De nuevo es un poco lo mismo. O sea, cuando tú dices que el abogado
de lo que a lo mejor no entendí mal, pero yo entendí que tú dijiste que cuando el abogado llega a la mediación está el problema de que los incentivos del abogado no necesariamente están alineados con los de su cliente en el sentido de conseguir una solución rápida, digamos, lo más adecuada posible, sino que probablemente de seguir litigando, porque eso le puede significar mayores honorarios. Sí, eso dije. Pues, claro, pero si tú te fijas, de nuevo, ese problema también es un problema para el proceso judicial, porque también en el proceso judicial el abogado debiera tener como incentivo ayudar a su cliente, y a su cliente evidentemente que le conviene un proceso judicial lo más rápido y barato posible. O sea, que el abogado chileno piense que lo que a él más le conviene es un proceso judicial largo, lento, complicado, lleno de trámite, lo cual claramente está desalineado con su cliente, es un problema estructural del sistema. Entonces, ¿qué, solamente por qué planteo esto? Porque yo creo que junto con la reforma procesal, otro gran tema del sistema de justicia chileno es la regulación de la profesión de los abogados. ¿Cierto? Pocos países, y ciertamente todos los países que tienen buenos sistemas de justicia, no tienen la profesión de abogado con el nivel de desregulación, como una especie de profesión salvaje, que está allí, digamos, y respecto de la cual nadie se preocupa, que no hay ninguna norma que la regule. Todos los países, digamos, que tienen buenos sistemas de justicia, tienen una regulación importante de la profesión de abogado, tanto respecto de cuáles son las prestaciones, de, si bien no una fijación de precios, pero algunos criterios para garantizarse que el sistema de precios funcione apropiadamente, y entre los cuales, en toda esta política, todos los países que tienen una política de servicios legales, está en que precisamente no se produzca esta desalineación, en que los honorarios y los sistemas de remuneración de los abogados hagan que, en lo posible, se alinee el interés del abogado con el interés de su cliente. Entonces, yo creo que, de nuevo, esta inquietud que ustedes, digamos, pero creo que muchos otros mediadores han identificado, es una inquietud fundamental para el conjunto del sistema judicial. Ningún sistema judicial va a poder funcionar si los abogados lo único que quieren es más trámite, ¿cierto? Y eso va asociado con ganar más dinero. Eso es una locura, digámoslo así. Eso revela una distorsión muy de fondo. Y por lo tanto, yo creo que esta inquietud también hay que instalarla, digamos, y a partir precisamente como los mediadores tienen esta capacidad de estar, probablemente son los únicos de la comunidad legal que están en tan directa relación con los intereses del usuario. Entonces tienen, como que dice, la capacidad de identificar estos problemas y transmitirlos, porque fuera de los mediadores, el resto del mundo legal está un poco, digamos así, entre comillas, mirándose el ombligo. Y entonces no tiene la capacidad de ver estas cosas, que yo creo que son absolutamente fundamentales. Y por lo tanto, yo creo que las, digamos, solamente lo dejo instalado, la reforma procesal, pero también la reforma del mercado de los servicios legales. Esa es una reforma muy importante que nuestro país va a tener que encarar en algún momento. Absolutamente, yo te encuentro toda la razón. Yo creo que ahí hay un tremendo tema. Si vemos la regulación, por ejemplo, el Colegio de Abogados y la normativa, se queda bastante chica para las situaciones que hoy en día se producen y para la intervención, por ejemplo, de abogados en negociaciones, respetando los principios de la negociación y respetando todo lo que es el proceso de negociación. En fin, ahí hay todo un tema y todo un desafío que por lo menos los que vemos o que proveemos servicio de mediación lo vemos todos los días, el tema con los abogados, ¿ah? Y que cuesta, se hace cuesta arriba muchas veces los procesos de mediación. Bueno, gracias por la conversación, por la reflexión, me quedo con hartas ideas, lograron que uno pudiese ver desde otro lugar, ¿ah? Lo que tiene o con tanta firmeza repite todos los días, así que muchas gracias, esa era la idea del ejercicio, esa era la idea también de los que nos están escuchando, que pudiéramos ver esta temática de distintas perspectivas sin un formato tan preestablecido. Agradecerles muy sinceramente a los panelistas, desde ya poner a disposición estas mediaciones, ustedes se vinculan al ámbito académico, nosotros encantados de participar en todas las actividades en las cuales de alguna manera se puedan abordar estas temáticas, aportando con lo que podamos, ¿ah? Con nuestra experiencia, en fin, y de alguna manera hacer hincapié o recalcar
que en la mediación la persona está al centro, que hay una atención usuaria que es súper relevante y que la mediación se vincula con acoger, se vincula con acoger a las personas, con intentar ayudar a solucionar sus conflictos y que de ahí de alguna manera hay una disciplina social muy potente que se vincula en este caso al ámbito civil y comercial, pero en todos los demás, en todas las demás áreas a otras expertise. Maca, estás ahí, te doy la palabra para el cierre. No, muchas gracias, muy interesante la discusión, harto que hacer. Me gusta ahí las palabras de Cristian, Macarena y Javier, porque también nos dan esa responsabilidad de poder liderar estas reformas, porque es un tema cultural también muchas veces que, con el que nosotros lidiamos. Así que tomada la palabra y nada, yo creo que seguir trabajando. Sole, te vuelvo a felicitar por esta semana de las 100 mediaciones y nos encontraremos en una próxima actividad durante esta semana. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao, gracias. Hasta pronto. Nos vemos.